Dios. Lo creemos con todo el corazón. Y es un gran privilegio que no podemos pagar esta oportunidad tan tremenda que el Señor nos da. En Tierra Santa estamos parados porque Él está aquí. Gloria a Dios. Cuando nuestra vida aquí en la tierra tenga que llegar a su fin. Cuando nuestra vida aquí en la tierra tenga que llegar a su fin, la última batalla nos podamos terminar. Cuando los humos sean disipados y la Santa Biblia se tenga que cerrar, comprenderemos que nuestro tiempo de regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Será una mañana de tiempo y brillar de amanecer. Allí veremos a veteranos con cicatrices de duro batallar y junto a ellos cantaremos, lo haremos de gozos y paz. Con mi Jesucristo, soy más que vencedor. Con mi Jesucristo.
gloria. Que se salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Que enemigo sal santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sí, hay poder en Jesús. Nos ha dado salud y un día más estamos aquí adorándote y
que estamos alabando tu santo nombre. Este nombre que es sobre todo nombre. Señor, aquí te damos las gracias. Cada hermano y cada hermana que ha venido, Padre, te da las gracias. Cada hermano y cada hermano que está afuera, Señor, o algunos que todavía han terminado sus vacaciones de invierno, te rogamos por ellos, Señor. Y nosotros que estamos aquí reunidos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Señor, estamos muy, muy agradecidos por el tiempo que tú nos has dado, Padre. Y ahora, Señor, permítenos entrar en tu palabra, ya que esta mañana tenemos un doble servicio. Seas tú bajando a cada uno de nosotros, seas tú guiándonos y guardándonos, seas tú ayudando a estos jovencitos que seguramente llegarán luego, Señor. Eres tú el Dios grande, eres tú el Dios verdadero, en la cual ellos van a juntar sus vidas para hacer que sea un buen matrimonio, Señor. Te amamos y te bendecimos. Y ahora, Señor, al leer tu palabra sea bajando en medio de nosotros y ayudándonos a continuar un poquito más de lo que continuamos el día viernes, Señor. Te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir el libro de Santiago. Voy a leer Santiago 1, verso 22. 1, 22. Le pedimos a los hermanos que dejaran libre un poquito ahí, hermano, porque tenemos casa libre. No es que queramos echarle de ahí. ¿Escucha bien? Santiago 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor al olvidadizo, sino hacedor de toda la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Y vamos a Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Cada hermano y cada hermana que está presente, Señor, y también las hermanas que no están presentes esta mañana, como nuestra hermana Norma Jensen, ahí en la ciudad de Copiapó, como nuestra hermana Fresia Ávila, ahí en la ciudad de Caldera. Señor, oramos por ella, Señor, que tu Santo Espíritu sea bajando
que la gracia y la misericordia que al poder sintonizarnos sientan la misma presencia que estamos sintiendo nosotros acá, Padre. Que puedan tener la misma armonía, Padre. Y nuestros hermanos en Lanco, en Valdivia, lo están sintonizando esta mañana. Oramos por cada uno de ellos, Señor. Que tu Santo Espíritu sea bajando. Y nuestros hermanos alrededor del mundo, Padre, como nuestro hermano Rainer Varela de Valencia, nuestra hermana, Señor, de Panamá, o nuestro hermano, Señor, de México, Señor, nos están sintonizando esta mañana. Sí, oramos por ellos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea bajando y ellos no vean una iglesia, no vean a un hombre, sino que vean tu palabra. Porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Señor, te amamos y te bendecimos. Estamos sumamente contentos, Señor, de ver hermanos alrededor del mundo que están oyéndonos, están escuchando nuestras alabanzas y se sienten bien, Señor. Te amamos y te bendecimos por ello. Señor, quizás no cantamos tan bien, pero queremos hacerlo del alma, Padre. Queremos hacerlo con gratitud, que nazca de nuestro corazón. No una alabanza fingida, Padre, sino una alabanza con vida, Padre. Y que cada hermano y cada hermana se esté nutriendo, Padre, porque sabemos que lo único que va a dar vida es la vida de tu palabra. Así que bendícelo grandemente, Padre. Bendice a mi hermana de Valdivia que está aquí con nosotros. Bendice a nuestro hermano Pepe que también está con nosotros esta mañana. Seas tú bendiciéndole y tu gracia ahora nos acompaña cada uno. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y esperamos en su gracia y en su amor. Está aquí nuestro hermano Enrique. Ya lo pasó con la cuchilla. Amén. Gloria a Dios. Lo más que el médico le corría peligro que si su color no se soltaba y en la cuchilla. Pero ya ve que Dios es grande. Amén. Dios es rico en misericordia. Puede que nosotros debemos ser siempre agradecidos. Amén. Que su palabra, su amor, el clamor que nosotros es más grande y Dios contento. Amén. Gracias. Pues ir a correr cuchilla, bueno, salir a Dios. Amén. Así que. El jueves, mi hermano, estuvo nuestro hermano Roja en mi casa y. Con hermano Daniel Roja, y me hablaba, conversamos de la cuadra, y le decía, esta cuadra está perdida, un manjar. Y grueso error, hermano, cometí en hablar. Si mira que hago callado. Es verdad, toda la juventud que había se había retirado y dejado de molestar, hermano. Pero el día viernes, cuando llegamos a la casa, tengo unos sobrinos del frente de mi casa y los vi que estaban fumando ya marihuana y pusieron el equipo afuera y han tenido el equipo hasta las 7 de la mañana. Un sonar y con la abuela enferma. Mire, yo cierro la puerta de mi pieza. Y sentía el 50% de mí. Y con todo me molestaba aquí el oído, ese pum, 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 pum,
Y dije, ¿para qué habré hablado? Y ayer en la tarde me atacó a mí, ¿ves? Y gracias a Dios estamos aquí parados. Gloria a Dios. O sea, a Él le damos la honra. Amén. Por supuesto que los vecinos todos reclamaron. Y ojalá Dios sea bajando. Pero me tocó pasar la prueba. Gracias a Dios que no estallé. Pero ayer en la tarde los pururos estallaron. Amén. Vino una suya depresión y la sentí que venía porque fuimos a comprar con mi esposa y mi hermana y mi nuera. Y cuando llegué a la casa sentí los ojos y ya mal. Me acosté y sentí todo el cuerpo como agua. Ya dije, yo estoy liquidado. Aquí hay que quedarse acostado. Bueno, estaba pensando si no podía hoy día, decía el hermano Vicente, vamos a demostrar la culpa, para que nos predique y haga el casamiento. Amén. Y nos quedamos tranquilos y oramos. Mi hermano Ignacio me ha invitado que fuera un rato al cumpleaños de sus niñas y no están aquí. Me han invitado aquí al cumpleaños que tenían sus dos hijas que son mellizas, que estaban de cumpleaños. Bueno, lamentablemente no pude ir, sí que estuve acostadito, así que a Él le damos la gloria y la honra. Y estamos contentos y estamos agradecidos porque sabemos que estamos en sus planes. Gloria a Dios. Hablamos mucho de este mensaje, identificación del carácter del viernes. Y yo fui probado al tiro, más de 24 horas. Amén. Amén, Dios es Dios grande. Amén. Dios siempre nos va a probarnos. Dios siempre va a ver qué es lo que está en nuestro corazón. Yo le dije a mi esposa, cuando la gente está con este asunto, ¿cómo se llama? Marihuana. Bueno, marihuana y este asunto que toma. Es difícil hablar con ellos porque ellos están en otra onda. Están volados. Es mejor clamar y orar. Porque ir al terreno de ellos es, si Dios no le habla, mejor. Hay que echar freno atrás mejor y quedarse tranquilito. Si entramos en el terreno de ellos, estamos perdidos. Pero Dios permitió que mi esposa tampoco, ella hablara. Y es la abuelita que, o sea, no es la abuelita, sino es la vecina al frente de mi casa que ella atiende, debido a que ya está cieguita, mi hermano, con el asunto de la diabetes. Pero pobre señora, se escuchaba hablar, después gritar, y esos muchachos no le hicieron caso ni a ella, que era la abuela. Así que ayer los chicos andaban de muerte. Y esperamos que Dios nos ayude a todos nosotros. Amén. Recuerde, cuando nosotros hablamos de un mensaje, Dios nos va a probar. Amén. Y Él va a ver cómo nos vamos comportando. No hay manera. Porque mire, la Biblia dice, sed hacedores de la palabra. Y no solamente, y no tan solamente oidores. Amén. Engañándoos a vosotros mismos. Entonces, usted y yo podemos ser buenos oidores de la palabra, pero malos hacedores de la palabra. Amén. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Ah? Porque se va a mirar al espejo y no va a haber ni una falla. Se va a ver que está perfecto.
Amén. Porque él se considera a sí mismo y se va. Él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Pero me gustó este verso, mi hermano, el 25. Más el que mira atentamente en la perfecta ley. Si Dios no hubiera dejado ley, ¿cómo nosotros podemos estar parados aquí esta mañana? Quizás alguien considera que la ley es imperfecta, pero Dios, por un profeta en esta edad, nos dijo: ténganlo esto como ley. Cuando él habló del orden de la iglesia, cuando él habló, mi hermano, de que nosotros cuidamos este orden para que nosotros pudiéramos vivir y someternos bajo ese orden, él dijo: tengan esto como ley. No dijo que lo tuviéramos como gracia, como ley. El lugar donde nos vamos a congregar, tengan esto como ley. Porque la ley, recuerde que él dejó una ley para usted y para mí. Amén. Dijo: el alma que pecare, esa morirá. Amén. Entonces, ¿cómo voy a apartar la ley de la gracia? Eso es. Gloria a Dios. Hay una ley que me condena. Amén. Y hay una gracia que me saca. Amén. Y esa ley nos ayuda a sujetarnos. Porque esa ley, mientras este cuerpo no sea transformado, va a estar sujeto a ley. ¿Cuánto le dicen amén? Pero yo estoy esperando algo más, mi hermano. ¿Qué estoy esperando? Que en un abrir y cerrar de ojos este cuerpo sea transformado. Pero mientras no sea transformado, dice su siervo, yo no voy a tener confianza. Porque este cuerpo no es perfecto. Pongan atención, hermano. Este cuerpo no es perfecto. Este cuerpo es imperfecto. Porque tenemos una ley de los miembros que va continuamente al pecado. Pero hay una ley interior, la palabra que nos tiene aquí, mi hermano. Cuando la palabra ha entrado al corazón del creyente, la palabra, el Espíritu Santo, es el que toma el control de este de que afuera. Pero sucede en mucho que la palabra no ha tomado el control y el control está. La carne controla al corazón. Amén. Amén. Quizás no les lea mucho. Pero ustedes lo van a leer en la casa. Amén. Y le va a ayudar muchísimo. Amén. Pero espero que lo lea. Amén. Amén. Porque lo que Dios viene buscando es carácter. Amén. Y el carácter tiene que ser semejante a nuestro hermano profeta, a nuestro hermano apostólico. El carácter tiene que ser sujeto a cómo fue Jesucristo. Porque Jesucristo trajo el carácter de Dios. Y eso sujetó al carácter de Dios. Entonces hay algo que aquí nosotros no podemos desprendernos. Y es que Dios dejó una ley para que aquí en la casa de Dios usted no se comporte como cualquiera. Y le dejó una ley a los diáconos. Una ley que si alguien entra aquí adentro, ellos lo paren y conversen con él. Que no interrumpa la reunión. Es una ley.
una ley que Dios le dejó a los diáconos, que los niños no deben estar corriendo aquí adentro. No es una ley que se lo implanta un pastor. O eso lo dijo el profeta. Y para eso Dios dejó una sala de llanto. Donde en esa sala de llanto no es para que las madres vayan a cagüeñar, sino que es para que las madres le vayan a tranquilizar al niño, no a conversar. Porque a veces la sala de llanto es más de las madres que de los niños. Entonces los diáconos tienen el deber de poner oído, no de entrar imprudentemente a la sala de llanto, sino golpear y cuando quieren entrar y oír, porque a veces van puro a conversar. Ya no le está gustando. La ley obliga a que esas hermanas que están conversando, el hermano diácono vaya y me lo comunique a mí ahí y me diga: la hermana tanto insiste en seguir conversando. Hay una ley que Dios estableció que aquí adentro no es para que estemos cuchicheando el uno con el otro. Y los diáconos están mirando al que está conversando cada rato, porque estorba. Entonces el hermano que no ha leído conducta y orden, dijo: tengan esto como ley. Y cuando vean que hay gente que no está entendiendo, pongan estos parrafitos. Por eso, cuando construí la iglesia, traté de hacer eso. Ahí atrás. El único error que me quedó fue esa pasada. Para que fuera un santuario lo más consagrado. Un santuario en el cual nadie lo pisoteara. Para que fuera un santuario en el cual todos sabemos que aquí Dios nos va a hablarnos. Y queremos consagrar nuestras vidas. Esperando que Él nos hable. Entonces pusimos cortina en un tiempo, pero debido a que después creció, tuvimos que sacar las cortinas y se consagró todo. Amén. No nos da lugar para que estemos conversando allá arriba. Porque a veces se está conversando ahí afuera. Ahí yo veo a mi hijo Jorge afuera. Se está conversando ahí afuera y se escucha aquí adentro. Tenemos que tener cuidado. Entonces, estos días yo estaba saludando a la hermana Jensen allá atrás, cuando se despidió, y vino el hermano Juan Carlos y me dijo: calladito, hermano, o vaya hacia afuera. Porque viene el hermano orando. Y debemos respetarnos. Hay una ley perfecta. Amén. Que no va a sacar lo que no tenemos. Amén. Por eso Santiago dice: más el que mira atentamente, el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley. Entonces nosotros, creo que Santiago más adelante dice que la misericordia triunfó sobre el juicio. Porque la ley lo lleva a juicio. Pero la misericordia triunfó. Pero la ley es dada por Dios. La ley fue dada que este profeta Jonás viniera, predicara y dijera que en 40 días, no me acuerdo, iba a terminar Nínive. Pero el momento que el rey vio a este profeta, el momento que el rey vio que venía palabra de Dios
Él y todo el pueblo, los animales y todo, echaron ayuno en. Y mire, todo el pueblo se salvó, mi hermano. La misericordia triunfó sobre el juicio. Y el profeta tenía, ¿a qué hora estaba esperando que el juicio viniera? Dios hizo crecer una, ¿cómo se llama? Una calabaza, y después le cayó una calabaza en el mate. Para que entendiera que ni él tiene dominio de los juicios. Es Dios el que tiene el dominio. Lo cual significa algo aquí esta mañana. Puede haber un juicio sobre usted. Pero si usted se arrepiente, si usted entra en ayuno, si usted entra desesperado, Dios lo puede librar. Porque Dios, Dios lleno de misericordia. ¿Cuánto lo estamos creyendo? Puede que usted diga esta mañana, hermano Flores, yo ya llevo, ya tengo 70 años. O sea, voy a cumplir 66 recién. Sí. Mi esposa va a cumplir ya 70 ya. 69 cumple. Se enoja cuando le digo la edad ya. 69 va a cumplir en septiembre. Mira, edad como va avanzando. Correcto. Quiero que me entienda. Y podemos decir nosotros, yo tomo ejemplo nosotros, y nuestro carácter no cambia. Pero tiene que haber una hora. Porque el carácter es lo que moldea a la persona. Eso lo vimos el viernes. El carácter suyo y mío es lo que moldea a la persona. Es la atmósfera. Amén. ¿Cuánto lo pueden decir amén? En usted y en mí tiene que haber una atmósfera. Amén. O sea, si esta mañana hemos venido todas en una atmósfera de oír la palabra, o el culto en libre. ¿Cuánto lo creen? Palabras van a brotar porque Dios se sentir contento. De que mi pueblo vino contento. Pero miraba en mi monitor, mientras unos hermanos estaban cantando parados, otros estaban sentados. No hay armonía. Vi dos hermanos sentados. Mientras que unos están cantando y los otros están sentados mirando. Yo pienso que tienen que estar muy enfermos, hermano, para que estén sentados. Aquí hay un Dios que lo sana. ¿Lo crees? Aquí hay un sanador. Cristo es sanador. Pero el hecho de que usted moldee su cuerpo a que se quede sentado, se va a quedar sentado o se va a quedar acostado, porque usted lo moldea. Pero si usted se anima y se esfuerza, es que nosotros acostumbramos el cuerpo. El cuerpo nos moldea a nosotros. El cuerpo, el carácter de lo que está en nosotros nos moldea y nos saca y no hace nada. Y eso queremos echar la culpa a Dios. No es la culpa a Dios, somos nosotros. Dios no es flojo. Dios es sanador. Amén. Dice la escritura, mira que te mando que te esfuerce. ¿Y qué esfuerzo me puede decir un hermano que va a tener? Con su ayuda, si ayer estuvo enfermo, ayer estuvo agotado,
quizás le dio un ataque y se levantó para estar aquí hoy día. Entonces usted está viendo el esfuerzo. Pero ese que no tuvo nada, mi hermano. Oh, Dios nos ayude a ponernos más activos. Dios nos ayude a no mirarnos a nosotros mismos. Yo quiero decir, yo perfectamente pude haberme quedado en la casa acostado hoy día y haber descansado, pero aquí estamos. ¿Sabe usted lo que sucede con una alza de presión? El cuerpo se decae como lana y queda sin fuerza de nada. Y más encima no comía, hermano. Anoche ya estaba aquí, ya reventaba ya. Ya me bajaba la olla. Pero me aguanté. Y hoy día en la mañana, cuando me levanté, ¿qué encontré rico el desayuno? Porque tenía hambre. Bendito es su nombre, Rey. Gloria a Dios. Amén. Amén. Tiene que haber esfuerzo. Amén. Tiene que haber un esfuerzo en usted, mi hermano, para glorificar a Dios. Amén. Tiene que haber un esfuerzo en usted para testificar que Dios es sanador. Cuando usted deja de testificar lo que Dios ha hecho en usted, mi hermano, se pone tibio, se pone frío y muere. Pero usted debe darle gracia. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Y persevera en ella. Persevera en ella. Caminando, andando. Va clamando. Va orando. Va dando gracias. Él nos está mirando a sí mismo. Está mirando la palabra. Señor, tú lo prometiste. Tú lo harás, Señor. Mientras mi hermano Enrique Flores estaba en el pasillo ahí, quizás las camillas, todas las médico, enfermera, él no estaba confiando en lo que los médicos iban a hacer, él estaba confiando en lo que Dios iba a hacer. Y aunque lo vea todo negativo, va al hospital y pareciera que no se ven enfermos, ya se están llenos. Y cuando están llenos el hospital, a mí me causa, en un par de segundos ya comienzo a desvanecerme. El olor a medicina, todo se me... es mortal para mí. Y a veces tengo que luchar. Y le digo, perdón, hermano, voy corriendo. Y voy al baño, me echo la mojada para despejarme. Porque yo no caigo como saco papa. Amén. Entonces, Dios nos ayude. Amén. Para estar confiando. Amén. ¿Estar confiando en quién? En el sanador. Amén. ¿Quién es sanador? ¡Dios! No es el médico que te va a sanar, no es la pastilla que te van a colocar, es Dios el sanador. El médico ha estudiado y te da una cierta cosa por lo que tiene, pero ¿quién puede sanar esto que está dentro? Dios es nuestro sanador. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Amén. Entonces Dios dejó una perfecta ley para que este de aquí afuera se sujete. No se arranque. Dios dejó una perfecta ley para sus templos, para que en los templos no hagan chichichecha. Amén, amén. Sí, Señor. Bendito es su nombre, Rey. Dios no dejó que los
traer la ley para los templos. Dios mandó un profeta. Y si yo pertenezco a este ministerio quíntuple, me voy a sujetar a lo que nos enseñó un profeta, porque el profeta es mayor. Nadie aquí en la tierra es mayor. Dios manda un profeta. Es porque él tiene la vocación para revelar la divina palabra escrita. Dios permite que este profeta nunca se enrede con mujeres. Nunca permita que este profeta fuera un mujeriego. Nunca permitió que este profeta fuera un tomador. Nunca permitió que este profeta fuera un lengua larga. Porque Dios lo cuidó desde el menos nacimiento. Dios cuida su ministerio. ¿Cuántos dicen amén? El ministerio no cuida a un hombre, es Dios que lo cuida. Estoy hablando del oficio. Y si Dios levanta un ministerio quíntuple para su iglesia, tiene que sujetarse a este ministerio mayor. Porque este ministerio mayor es el que tiene toda la responsabilidad. Dijo él, dígalo tal como él me lo dijo. No le agregue. No le quite. Pero muchos le agregan o muchos le quitan. Estoy hablando del ministerio quíntuple. Entonces Dios tiene que sujetar al ministerio quíntuple para que se sujete al profeta mayor. Y la palabra dice su siervo en la página 13, párrafo 63, ¿todos tienen su folleto ahí? Amén. Página 13, párrafo 63. ¿Alguien no ha recibido este folleto? Al hermano Guilloche le pedí 100 folletos de los mensajes 3 minutos para la medianoche. Los hermanos que se han llevado la colección de los 12, dejen el libro aquí para los que no han comprado. Porque hay 100 solamente. Yo lo mandé a sacar porque salía muy caro. Amén. Mire, dice el 63. ¿Qué es lo que dice el 63? Los profetas eran esa clase de personas que llegaban en la edad en donde todos los cabos estaban soltándose. Amén. Y los profetas vinieron y tomaron esos cabos sueltos. Amén. Y los volvieron a traer y los pusieron ante la gente y le dijeron, el mismo Dios que ustedes reclaman estar sirviendo, los destruirá. Amén. Por cuanto ustedes se han apartado de su programa. Amén. Ese es el único camino en el que él puede salvarlos a ustedes. Amén. Y ellos son siempre raros. Amén. Un profeta siempre viene y no trae nada nuevo. Correcto. Amén. Él viene y trae todo lo que la gente ha desechado. Todo lo que la gente no ha entendido. Y todos esos cabitos sueltos los ordena y los presenta. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre. Amén. Y hoy en día
cuando escuchamos el mensaje de Dios salir, nosotros pensamos que es algún estafador, loco o algo. Y hay mucho de eso en el mundo. Astutos, ambiciosos del dinero, despreocupados, gente bajo impresiones y hablando como si fuera el Señor. Verdaderamente el Señor siempre se identifica Él mismo. Ven, fíjense. Pero a pesar de eso, ¿sabían ustedes que todas estas cosas tienen que venir? Seguramente la rosa debe tener sus espinas. La almendra es una. En una nuez deberá ser cubierta con una cáscara. Uno tiene que quitar la cáscara para llegar a la almendra. Nosotros fallamos en ver cosas, en ver esas cosas. Las joyas, los metales, joyas y dinero, plata y oro, en esta montaña están cubiertas con tierra, llenas con piritas y otros minerales que van junto con eso. Nosotros esperamos eso. Ustedes tienen que desenterrarlo. Cuando el buscador de oro encuentra lo que él llama suelo rico, es polvo, pero es, ellos lo ven. Eso simboliza que allá adentro hay señal de una madre beta en alguna parte. Y nosotros, y cuando nosotros vemos esta gente hoy en día pretendiendo ser cristiano y solo viviendo de cualquier manera, que es un suelo rico. Hay una madre beta en alguna parte. Y cuando nosotros vemos a alguien actuando como que tiene el Espíritu Santo cuando no lo tiene. Amén. Y viviendo una vida diferente, es solamente una prueba de que hay una genuina madre beta del Espíritu Santo que puede ser derramada. Amén. Que puede dar las cosas que Él prometió. Nosotros debemos estar muy interesados y reverentes. ¿Lo cree? Año atrás hice un flete con el hermano Blas. O sea, no Blas. El hermano Omar. Aquí, a ver una mina. ¿Se acuerda, hermano? Y el hombre tenía todo ahí, mi hermano. Don Lavadero, todo. Entonces yo vine, me fui hacia abajo al río y me fui a orar. Y a medida que caminé por el río hacia abajo, oiga, así los pedazos grandes de oropel. ¡Alto oropel! Entonces me fui orando y orando, y el hombre hasta los cubitos, ¿cuánto se llama? Mostró un kilo de oro, lo que es un cuito. Entonces me fui orando y orando, y después volví para arriba y dije, hermano, no les conviene. El oropel brilla. Correcto. El oropel entusiasma. Eso es. Pero es que llegar a la beta. Amén. Así hay mucha gente que dice que tiene el Espíritu Santo, brillan. Son fogosos. Están contentos. Quieren mostrar que todos lo tienen. Pero no tienen nada. Amén. Misericordia. Amén. Señor. Oh, ten piedad, Dios mío, misericordia. Oh, ayúdenos, Señor. Y cuando caminé por ese río para abajo, hacia, no me acuerdo cómo se llama, y pude ver, oiga, pero arriba, una espura, oropel brillaba, no hay gruesa, las capas, mi hermano. Así es una iglesia. Cuando dice que tiene el Espíritu Santo y no lo tiene. Amén. Así es cuando un creyente que dice que está viviendo la palabra y no la está viviendo. Amén. ¡Brilla! Amén. Pero de vida, nada. Amén. Porque no ha encontrado la beta. Amén, amén. Ayuda mi alma, Padre. Encontró el entusiasmo. Amén. ¿Ah?
Es como mucho, perdone mi hermana que ella canta también, y algunas que cantan. Hay muchos que cantan y pueden hacer llorar a otra gente con lo que cantan, pero sin vida. La letra mata. Oh, misericordia, Padre, ayúdenos. Amén. Luis Alberto Martínez sacó una canción de mi madre. ¿Se acuerdan aquí los viejos? Y yo cuando me acordaba lloraba, mi hermano. Claro que lloraba porque mi madre me había negado a los 15 años. Uno siente ese jalón, pero no es, es temporero. Amén. Me corría la lágrima. La verdad, rey. Pero no hay vida. Amén. Es temporero. Oh, misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Amén. Bendito es su nombre, rey. ¿Qué párrafo fui, hermano? 67. El 66 se lo haré de nuevo. Pero cuando nosotros vemos a esta gente hoy día pretendiendo ser cristianos, van a la iglesia, andan contentos, andan alegres, pero después de unos días en la casa hacen baile, después fuman, después engañan y después vienen a la iglesia de nuevo. Están pretendiendo ser cristianos. Amén. Amén. Y solo viviendo de cualquier manera. ¿Ah? Para el estadio, ganó Colo Colo. Fiesta, asado. Mire los cristianos, mi hermano. Oye, son cristianos. Con el Espíritu Santo. Están saltando y están bailando. Gritando, igual que los. Óigale. Y cuando están aquí en la iglesia, están más callados. Amén. Parece el ratón enjaulado. Amén. Me perdona, Ricky. Amén. Pretendiendo ser cristiano. Así es, amén. 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 ¿Ve? Y cuando nosotros vemos a esta gente hoy en día pretendiendo ser cristiano y solo viviendo de cualquier manera, ¿qué es? Es un suelo rico. Hay una madre beta en alguna parte. Y cuando nosotros vemos a alguien actuando como que tiene el Espíritu Santo cuando no lo tiene. Amén. Y viviendo una vida diferente es solamente una prueba de que hay una genuina madre beta del Espíritu Santo que puede ser derramada. Que puede las cosas que Él prometió. Nosotros debemos estar muy interesados y irreverentes. Jesús en su camino hacia arriba. El diablo siempre dudó de que fuera algo más que un profeta. Él no creyó que él era Emmanuel. Dios manifestado en su propio hijo. Él y su hijo siendo uno. Pues él no podía ver eso. ¿Cómo podía Dios, el gran creador, pararse y permitir que alguien le dijera, bueno, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan? Y como él en el patio de Pilato, cuando la, disculpe la expresión, pero cuando la suerte está echada, como nosotros lo diríamos, y allí estaba con un trapo sobre su cara, y los soldados romanos escupiéndole su rostro, y arrancándole la barba, y la sangre botándole, y con una corona de espina en su cabeza, y ya había sido azotado, y su sangre corriéndole libremente por su costado. Y Satanás observando eso,
y luego ponen un trapo sobre su rostro y los soldados lo golpeaban en la cabeza con una vara. Luego se la pasaban uno al otro y decían: ahora, si tú puedes ver estas visiones, si tú eres un profeta, ahora tú dinos quién te golpeó. Y él nunca abrió su boca. ¿Usted cree que llegaremos a tener ese carácter? Cuando usted sabe que a veces su mejor amigo es el que más lo pela. Y usted poder expresarse bien de él. Amén, seguro rey. Con tu ayuda, Padre. Amén, amén. Gracias, Señor. Tú eres real, Padre. Dígame amén, por más. Tú eres real, Padre. Amén. Si los peores no están afuera. Amén. Hermano Galdón explicó, los peores están adentro. Amén. ¿Dónde estaban los peores que Moisés tuvo? No estaban allá afuera, estaban adentro. Nuestros peores enemigos están aquí adentro. Vale, me quiero todo a mí. ¿No lo creen? Serán los que más nos sacarán el cuero. Amén. Pero usted interesa ahora que su carácter no lo traicione. Que usted puede, hermano, no importa cuánto hablen mal de mí. La verdad, Señor. Usted chequearse en eso, hermano. Amén, amén. Y si no hay nada de eso, y si hay algo, Señor tiene que sacar eso. Eso es, Padre. Pero en un creyente nunca, nunca va a permitir que hable mal de otro y después delante de otro negarlo. Amén. Así es. El creyente nació para soportar. Amén. Gloria a Dios. El creyente nació para llevar la carga. Amén. Gloria a Dios. El creyente sabe esperar que Dios en un momento va a hablar él. Y él venía moldeándose en el carácter de lo que él tenía que mostrar. No cualquier carácter. Bendito es su nombre. Amén. Gloria a Dios. Si tú puedes ver estas visiones, si tú eres profeta ahora, tú, dinos quién te golpeó. Y él nunca abrió su boca. Así que ellos pensaron que Satanás dijo: ese no puede ser el Hijo de Dios. Simplemente no puede ser. Él no soportaría eso. Amén. Pero los hijos de Dios soportan todo. Amén. No escuché, amén. Ay, amén profundo. Aleluya. Puede que aquí hay poquitos hijos de Dios. Bendito Dios, misericordia. Lo voy a leer de nuevo. Para ayudarlo. Amén. Amén significa el sello de Dios. Amén. Amén significa que me voy a comer esa palabra. Amén. Aunque no la esté viviendo, pero la creo. Que si hasta el día de hoy me he comportado como un charlatán, Dios va a terminar esto mismo. Porque eso demuestra que muy adentro hay una beta, hay el Espíritu Santo y Dios lo puede derramar. Gloria a Dios. Satanás dijo: ese no puede ser el Hijo de Dios, simplemente no puede ser. Él no soportaría eso. Bendito es su nombre, Rey. Pero los hijos de Dios soportan todo. Amén. Mientras ellos sepan que están haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y eso es lo que Él vino a hacer. Amén. La crítica. Amén. Bendito es su nombre, Rey. Por eso yo me he sorprendido al leer algunos mensajes del profeta cuando dice Eliseo. No soportó
que él era calvo, se rieron. Así es, sí, señor. Dice, se enojó. Sí, señor. Pero eso fue antes que viniera Jesús. Amén. Amén. Y llegó y tenía la palabra hablada, mi hermano. Que desciendan. Yo siempre me hacía esta pregunta, ¿por qué? Porque tenía que venir lo perfecto. Amén, amén, aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Le damos la gloria. Amén. Que desciendan dos osos y no los coman. Y rendieron dos osos, mi hermano. Mire lo que puede hacer, mi hermano, alguien que no tiene todo el control y lance la palabra. ¿Cuántos creen que la palabra está en nuestra boca? Y Satanás viene a probarlo. A ver qué es lo que va. Amén. Señor. Gracias, Padre. Mayor el que está en nosotros. Gloria a Dios. Pero los hijos de Dios soportan todo. Aquí mi hermano que se va a casar, día, ¿no es cierto? Bendito es tu nombre, Rey. Dios lo ha capacitado a él. Dios le ha dado una estructura a él. Que no importa cuánto nuestra hermana, se me olvida su nombre, ¿no? Geraldine, lo rete, ella no te va a sacar fuera del lugar. Ni le vaya a pegar. Ni una patada. ¿No? Tú la vas a mirar, la vas a observar y vas a decir, como que no pasa nada. Porque Dios, al crearnos, a nosotros los hombres, estamos representando la imagen. Y si Dios al hombre le ha dado para representar la imagen de Dios, el hombre tiene capacidad más solvente que la mujer. Porque la mujer es la imagen del hombre. Y a veces los hombres, no digo más, porque no es el mensaje, no quiero ser ahí. Amén. Amén. Entonces Dios nos ayuda a encontrar nuestra posición. Amén. Digan amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que tú y yo estamos representando a Dios? Somos la imagen de Dios. Y a veces como imagen. Bueno, dejémoslo hasta ahí nomás. Mire. Ahora, con nuestro mensaje, podemos entonces nosotros pararnos a un lado del espejo de la palabra de Dios y ver a Cristo reflejarse en nuestras propias vidas. Entonces, mi hermano, yo, tú, cuando nos paramos en el espejo y vemos reflejarse a Cristo, tú nunca vas a querer dejar tu esposa botada. Amén. Sí. Amén. Tú la vas a soportar. Amén. Porque tú primero amas a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Eso es. Amén. Dígame, amén. Pues, amén. No. Te pusieron triste ya. Gracias, Padre. ¿Me entiende, hermano Mar Santibáñez Jr., que se va a casar también en marzo? Ah, no veo los hermanos de San Felipe. Así veo aquí alguno. No veo al hermano Jorge. ¿Sí? No. No veo al hermano Morenito de gente. La hermana Verónica tampoco, ¿eh? Y así sigue. Bueno,
Amén. Cuando Dios nos trae a su palabra, nos trae a su palabra que para que nosotros muramos a nosotros mismos. Amén. La verdad, Rey. Gloria a Dios. Digno eres, Padre. Oh, gloria a Dios, aleluya. Por eso es que el profeta explica en varios mensajes, y se lo voy a decir ahora. Y cuando vio que esa hermanita, que creo que era esposo de un ministro, parece, y abrió sus ojos cuando el profeta estaba orando, y entró un espíritu de adulterio. Dice el hermano Branca que ese hermano esperó a su esposa 7 años y la volvió a tomarla. Amén. No la desechó. Amén. Gloria a Dios. Por eso que el profeta dice que ese hermanito tuvo 14 años esperando a su esposa. Porque cuando alguien sabe lo que es, va a poder esperar a su esposa. Amén. Pero cuando alguien, no digo más, mi hermano, se está poniendo peleagudo esta cosa. Se está poniendo cuero de diablo, dicen en el campo. Amén. Ya. Bendito su nombre, Rey. Por eso, este es en mi parte personal que yo digo. Yo acepto y quiero que me entiendan que una mujer caiga. No tengo problema. Pero sí tengo problema que el hombre caiga. Amén. Aleluya. Porque el hombre representa a Dios. Amén. Y eso quizás algunos dicen, oh, no. Dígame, en el plan de Dios. Amén. La imagen de Dios. Amén. Somos nosotros. Amén. ¿Y ha visto usted a Dios cayendo en adulterio? No. Entonces, ¿por qué algún hombre cayó? ¿Cómo han dejado? ¿Cómo han deshonrado? Amén. Ve que me pongo medio peleagudo ya. Aleluya, aleluya. Al poner la escritura en posición, ya entramos problemas, mi hermano. Y nos damos cuenta que a veces hemos fallado, hemos errado. Ahora con nuestro mensaje podemos entonces nosotros pararnos a un lado del espejo de la palabra de Dios y ver a Cristo. Ver a Cristo reflejarse en nuestras propias vidas. ¿Podemos nosotros soportar semejante cosa y el reproche del mensaje por el que estamos parándonos aquí? ¿Alguien puede decir algo al respecto y aún así ustedes no abren su boca? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y no dicen nada al respecto. Él fue el ejemplo. Porque Dios estaba reflejando su carácter con él. Y entonces, si nosotros somos hijos e hijas de Dios, Dios refleja su carácter en nosotros. Luego llegamos a ser como él. Ese es el deseo de mi corazón. Yo pienso que es el deseo de cada creyente, el de llegar a ser más como él. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Si le da frío, hermano, se sienta allá. Amén.